Yo me acuerdo, él tomaba Ginebra Sanders. Ginebra Sanders con Coca-Cola. Entonces llegaba y me decía, Ernestico, la tarde está como gris, ¿cierto? Está como para, él decía, está como para hacer la pirandoleta, ¿cierto? Y yo decía, don Otto, ¿sabe que sí? Y me dice, ¿usted tiene por ahí un programa? Le dije, uy, yo tengo un programa que la gente hasta llamó para pedir que lo repitiéramos. Obvio, eso eran mentiras. Tomémonos un carajillo mejor y hablemos. Y nos servíamos tinto, servíamos un poquito con brandy, nos lo tomábamos y él fumaba su cigarrillo, nos tomábamos, echábamos cháchara y listo. Sí, él se mandaba la mano aquí a su chaleco, entonces él guardaba sus cigarrillos o en el bolsillo del chaleco o en el bolsillo del saco, pero él prendía sin ningún problema su cigarrillo. Era el hombre Marlboro y hacía honor a ese personaje de locución. Otto fumaba muchísimo, sí, y fumaba la marca que él anunciaba. Él creo que se fumaba 2 o 3 cajetillas de cigarrillos al día. Alguna vez trató de dejar de fumar, pero cuando vio en una ocasión que no le salía la voz para locutar un comercial, se convenció de lo contrario. Y no pudimos. Duró como 15 minutos y nada. Le daba mucha carraspera y dijo, espérate, yo tengo la solución. Cogió, prendió su cigarrillo, se lo fumó con un café, con un tinto. Yo, listo, hizo la cuña, toma única. Porque en sus muchos intentos por dejar de fumar, la voz, el tono le alteraba un poco. Entonces, ese era el pretexto, ¿no? Le gustaba fumar mucho, fumaba en el cuarto. Incluso algunas noches por ahí casi tuvimos accidentes con sus cigarrillos. Pues al final de pronto terminaba de comer, se prendía su cigarrillo y se quedaba dormido. Y yo sí empecé a sentir un olor como extraño. Y claro, se estaba prendiendo el colchón con mi papá fumando. Y sí, y un día se iba quemando un poco las sábanas. Un día intentaron secuestrarlo y convenció a sus captores de que era mejor dejarlo libre. Y tengo entendido que saliendo de la televisora, lo secuestraron con carro y todo y se lo llevaron por, no sé si fue por allá, por el lado de Monserrate o alguno, La Calera o alguna cosa de esas. Y cuando los secuestradores realmente pues vieron que era Otto, terminaron en una tienda echando cerveza. Y no pasó nada. Eso fue muy gracioso, ¿no? Y llegó a la casa, pero ya, ahí sí empezó a temblar del susto.